Bueno, estamos acá con Facundo Correale, arquero de Atlas. Bueno, Facundo, ¿cómo viste el partido de hoy contra el rival? Fue un partido peleado, ya un rival muy rápido, ¿sí? Eran pibes que corrían una banda. Pero bueno, la defensa nuestra se mantuvo firme y pudimos encontrar los espacios por las bandas. Ese segundo partido del equipo, primero también lo ganaron ante dos rivales que a priori se presentan como candidatos. ¿Lo notás entusiasmado el equipo? Sí, o sea, arrancar un torneo, a cualquiera le entusiasma, arrancar un torneo con casi dos goleadas y sumando a tres, cualquier equipo se puede llegar a motivar y va a seguir adelante así. Vos que lo conocés más, marcame los puntos altos de Atlas. Bueno, está a la vista los goles, Hernán Pereira con los goles, la defensa, Gabriel también, que ahí anduvo muy bien, te mete cuerpo y es imposible pasarlo. Y después, en general, el buen pie de Atlas. O sea, bueno, sabemos jugar con offside, esa es una ayuda acá en este torneo, es muy importante. Pero siempre buen pie, siempre tenemos que jugar por abajo. Siempre que la cancha se pueda y esté para jugarse, intentamos jugar por abajo. Sí, notamos un equipo que intenta a priori jugar a la pelota y ser simples y buscar combinaciones, triangulaciones y demás. Decime, ¿para qué están? ¿Para qué crees que está el equipo? Se ve fecha a fecha, pero en principio venimos para salir campeón. Pero siempre se ve fecha a fecha y se juegan los partidos. Está mal acostumbrado. Papu, lo mejor para el futuro. Gracias.